Hi, teacher. Hello, Claudia. Hello. How are you? Fine. Fine, okay. Very good, actually. Thank you. Tell me, do you have any questions? Any specific questions? ¿Específica? No, teacher. ¿No? ¿Alguna duda del material, de las clases? ¿Algo? No, teacher. No, ok, déjeme hacer una cosita acá. Stop, this is. ¿Ya nos vamos a ir a acostar? Ah, sí, ¿quieres pan? Ok, en el material solamente. Fíjese bien, todos los materiales que tenemos, las conversaciones y todo, en cada pie de página del material, si usted tiene tiempo también, Claudia, puede revisar ahí, hay unos recursos extras que usted puede utilizar, ¿verdad? Que puede acceder con ellos en la computadora sin ningún problema. Esos son materiales extras que ustedes pueden utilizar por sí solos, que complementan un poquito lo que estamos haciendo en clase. Porque en la clase, vale, como solo son 2 horas, hacemos prácticas, 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 ¿verdad? Vale, pero, sí. Sí, yo... Vení, Karin. Vale, sí, yo lo abro aquí y la información que aparece al pie de la página, le doy clic en el link, lo va a abrir en internet. Sí, sí, usted tiene que poner la información ahí y ahí le va a abrir ese recurso, correcto. Voy a hacer una pequeña. Sí, ese es para como un plus que tenemos y que el material tiene para que usted trabaje más. Una mordidita. Una mordidita. Está activo todavía. No, es que hoy durmió tarde, ayer y antier, no durmió todo el día. Ajá. Y ahora está con toda la batería, pues. Sí, bastante. Mi hijo es bien hiperactivo. Permítame, quiero buscar la página en la que hemos estado del abecedario, por ejemplo. Ok. Déjenme probar aquí, solamente quiero una pequeña prueba para ver qué es. Bueno, un pedacito. Eso, vale. Dale la mano. Ah, es como un ejercicio. Exacto. Cosas extras que no podemos ver acá por el tiempo, ¿verdad? Porque usted ve que tenemos un montón de ejercicios que hacer. Entonces esos son recursos extras que usted, como veo que está bien, un poquito más avanzada que los demás, usted podría ir tomando ventaja de esos materiales también. Sería bueno para que siguiera practicando su pronunciación y no se me vaya a quedar estancada en lo que estamos haciendo, ¿verdad? Sino que ya va adelantando con vocabulario, otras frases, y así va practicando un poco más, ¿ok? Ahí está bien, teacher. Una pregunta tengo nada más. Dígame. Pero como en general... vaya, cuando terminemos el segundo módulo, ¿verdad? Nos volvemos a inscribir. Sí. Vaya, siempre vamos a estar con usted o nos tocaría con alguien más. Fíjense que usualmente nos rotan a los profesores y a ustedes los ponen con alguien más con el propósito de que ustedes vayan viendo otras metodologías de enseñanza y también escuchen otro acento, ¿verdad? Tal vez más vocabulario, tal vez el profesor tiene otro tipo de vocabulario, otras actividades, entonces con ese propósito se rotan a los docentes. Entonces casi no es usual que dejen al mismo docente con el mismo grupo por tanto tiempo, pero con ese objetivo, ¿verdad? Para que ustedes se vayan ambientando con otras personas y su oído se vaya ampliando a diferentes pronunciaciones, o diferentes entonaciones y acentos. Ah, está bien. Sí, y eso ustedes se dan cuenta hasta el primer día de clase. Sí. Igual sí, que nosotros, sí. Pero pensé que quizás íbamos a estar con uno solo.
Ah, por un buen rato. Piense Uh-huh. que en lo que yo tengo de trabajar acá, que ya es un buen ratito, nunca he estado con el mismo grupo por más de un módulo. Siempre vamos cambiando, siempre, siempre, siempre. De uno De uno en uno, ahí vamos. El módulo uno, hoy puedo dar el módulo uno, mañana puedo dar el módulo nueve y así vamos. uno. Está bien. Vaya, y como las tareas las estamos haciendo así, si las llevamos al día, las hacemos por día. Sí, correcto. Ya Usted después. puede adelantar si usted quiere. Si usted dice, ah, esa tarea yo creo que la puedo hacer, la 3 y la 4, para no trabajar hasta el jueves, usted puede hacerla sin ningún problema. Y usted puede ir adelantando. Sí, de hecho la de ayer, no sé si la hice hoy tempranito en la mañana y no me costó en las primeras dos tareas que llevamos, solo una pregunta nada más, me equivoqué, Y la pero volvió a hacer. repetir, ¿verdad? Sí, se puede repetir. Si, por ejemplo, si por A o B motivo usted saca 70 o 60 y usted se tiene que sacar siempre, siempre, siempre lo mínimo 80. Entonces, si usted ve que se saca 60 y la hace y otra vez 60, me habla para ver por qué no está sacando buena, buena información o buena respuesta. Puede ser que a veces, por A o por B motivo, a veces le damos un espacio de más, o se nos olvida un punto o una letra mayúscula donde no es, y el sistema lo toma como malo. Entonces, si alguna vez le sale así, que algún ejercicio le salga demasiadas respuestas malas y lo haga varias veces, me avisa. A mí lo que me sale, no me sale así como dice usted, 80 de 100, me sale 20 de 20 puntos. 20 de 20. Ah, Ajá. ok. Perfecto. 20. 20 de 20 significa 100. Ajá. Y cuando me he equivocado en una pregunta, me sale 16 de 20. Le quita 4 puntos de un solo. Como son 5, cada pregunta vale 4 puntos. En estos primeros ejercicios son 5 preguntas. Entonces, 5 por 4, 20. Ajá. Entonces usted tiene una mala, tiene 16. Con una mala que saca, y usted ya tiene prácticamente 80%. Entonces, si ya hizo el ejercicio y todavía tiene una mala, vaya a hacerlo de nuevo para que le quede 100. Puede hacer eso sin ningún problema. Ahorita los dos tengo lo mismo. 20 de 20. Ah, pues sí, está muy bien. Sí, ahí sí no ha tenido mayor problema. Ok, perfecto. Todas que tenía, teacher. ¿Solo esa duda? Ok. Entonces, pero cualquier otra pregunta, ahí voy a estar disponible por cualquier cosa por el WhatsApp. Me puede escribir y, como le digo, puede ser que no le responda inmediatamente, pero voy a estar pendiente del chat para responderle sus preguntas. ¿Ok? Okay, teacher. Ok, perfecto, Claudia. Mucho gusto y pase buenas noches. Voy a cuidar a ese chiquitín. De nada, pase buena noche. Ahí usted se desconecta, yo no la puedo desconectar. Se me dejó pequeña la pantalla y no me pudo salir. Ah. Aquí está. Ahí está. Good night, teacher. Good Night, have a beautiful night, bye bye. night.
Hi, teacher. Hi. Hi, Nelson. I'm sorry. I was listening to you in the recordings y pensé que era usted. Estaba escuchando el video de la clase ahorita de nuevo. Y usted estaba hablando, de hecho, por eso dije yo, porque me hice. Tell me, Nelson. I'm so sorry. Por estar escuchando el video. Okay, tell me. What questions do you have, sweetie? Pues, bueno, yo por el momento no he tenido preguntas. Sí, bueno, yo ya casi he realizado de esta semana, realizo ya casi todas las actividades que estaban en la plataforma. Ok. Ajá, solo las que no ha dejado, las que deja, ¿verdad? Usted en la clase, esa es la que no he realizado. Porque ah, ya realizó las 5 tareas. Ajá, exacto. Perfecto. ¿Cuánto se sacó? Pues, en la primera, cuando la realicé fue antes de que iniciara las clases. Uh-huh. Y tuve casi 3 errores. Uh-huh. Pero ya después de la clase corregí porque lo entendí. Okay. Y en la segunda no me equivoqué. En la tercera creo que tampoco. En la cuarta sí, creo que me equivoqué como 2, 3. Uh-huh. Y en la última también creo. Que se equivocó. ¿Y trató de hacerlo de nuevo? O 2 veces. Pero lo importante de esa plataforma es que uno va aprendiendo con las opciones que ahí le tira mismo. Porque ahí dice, si uno se equivocó, pues puede corregirlo. Y ya exacto. Dice, ah, entonces así es como debe uh-huh. Exacto. Anote siempre cuando le sale una mala, anote la respuesta buena que ya tiene después y comparen que se equivocó. ¿Verdad? Porque a veces okay, como tenemos sí. Opción múltiple, es como que, ah, esta es verde. Y como solo son 3, hice la primera, me salió mala. Hice la segunda, me salió mala. Ah, pues esta es la tercera, la buena. Pero ¿por qué esa es la buena? Entonces, usted trate de comparar por qué escogió la mala al inicio y cuál es la buena. ¿Sí me entiende? Sí, 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 la entiendo muy para bien. Para que usted se vaya analizando por en qué se equivocó. No solamente en la opción múltiple, ¿verdad? Lo felicito porque uh-huh. Ya hizo las tareas, eso está muy bien, porque al final quiere decir que no se va a atrasar, porque usualmente ya para la última semana, ya el miércoles ya le voy a estar diciendo yo que terminen toda la plataforma, ¿verdad? Ajá, para sacar sí. Las notas, y si usted va adelantado, mucho que mejor. Y de ahí, en las partes que todavía me hace falta y que estoy aprendiendo son algunas palabras que a veces se me olvidan cuando las leo, como la que vimos de college, como department. Department, quality, ajá. Ajá. Esta nueva que dio también a self. Uh-huh. Porque sales me va a costar manager. Un poco porque. Ajá, self. Porque como ahí dice sales, ¿verdad? Pero es a self. Ajá, sales. Así solamente lo voy a decir, ya le voy a poner en el chat como. Lo voy a decir así, mire. Sales. Sales manager. Sí, y la otra que sí vi que ahora la pronunció igual que ayer era esta, fíjense, department. Ah, sí, department. Yes, department, ¿verdad? Ah, department. Department. Sí, department. Mm-hmm. Very good. Y usted dijo department, igual que ayer. Sí, sí. Pero pasa, o sea, estamos en el tercer día apenas, Nelson. Así que no nos preocupemos. Vamos a seguir practicando. Y esta palabra la va a seguir viendo en todo el módulo. Así que no hay ningún problema. Sí, y también del abecedario. Uh-huh. Y que Nel, se está cortando un poquito. Ella era A, que es Hey. Sí, creo que le entendí que se confundía en algunas letras del alfabeto, ¿verdad? Sí, así es. ¿En la R? Me confundía en... No. En la...
EI. EI. Esos sí son difíciles. A, E, A, and I. Ajá. I, ajá, G. G, ajá. J y Y. Y Y. Ah, ok. Ok. J, ajá, y Y. A, E, I. Oh, esa A, I. Ajá. En G, J, Y. Esa es verdad. Sí. Sí. A, E, I, G, J, Y. Sí, son bastante difíciles porque tienen una pronunciación bien parecida. Pero aquí con el alfabeto lo que vamos a seguir haciendo es tratando de practicar con el deletreo, el spelling de más palabras. De más palabras, de nuestros nombres, de nuestras direcciones, y así vamos a continuar. Sí, es que a veces siento que confundo la pronunciación de la o viceversa, a veces me olvida cuál va con cuál, porque como similar. Exacto. Ajá, entonces, sí, es similar, pero por eso le cuesta un poquito, porque es similar y como no estamos acostumbrados también, por eso es que se nos olvida. Sí, y en la, esta última parte donde también me perdí fue cuando se me fue el internet, en la que me explicaron los compañeros, fueron de las dos preguntas, de una donde decía qué es lo que hacen los compañeros de uno y qué es lo que hace uno en el trabajo, ¿verdad? Y en la primera decía, what do your colleagues do in your workplace? Y la segunda es, what do you do in your workplace? What do you do in your workplace? Exacto. Lo que sucede ahorita, Nelson, es que estamos como empezando a querer introducirlos para hablar de actividades que hacemos en el trabajo. Porque esa es una de las cosas que vamos a usar en el simple present. En el simple present ocupamos los verbos. Ya no utilizamos solo el verbo to be, sino que ocupamos más verbos. Entonces, ahí es ya donde vamos viendo las actividades. Pero esa era como una actividad introductoria. Ahorita, eso era como solo un brochazo sí, de lo que vamos a hacer. Yo le dije al compañero de que en realidad no me acordaba, bueno, no sabía cómo se decían ciertas actividades que hacían mis compañeros en inglés. Y no lo busco con los recursos, porque es que usted se le fue la luz, ¿verdad? Porque estaba diciéndoles a él el internet. A mí se me fue la luz. Le estaba, ¿cómo se llama? Comentando a ellos de que lo que podíamos hacer era que en este caso, ¿verdad? Lo buscaran en el internet. Buscaran cómo estaba la actividad en español, así como la tiene usted, y buscaran su referente en inglés. Porque no lo iban a decir perfectamente, sino que lo íbamos a decir ahí más o menos como creíamos nosotros que estaba correcto, y después yo los iba a ir corrigiendo. Y eso es lo que vamos a hacer mañana prácticamente. Entonces usted puede buscar, por ejemplo, ¿qué hace usted en su trabajo? Soy mensajero. Usted es mensajero, ¿ok? So you are a messenger. You are a messenger. Usted va a decir, hi, I am a messenger. Y también estoy a cargo de... Ajá. ¿De qué está a cargo? De el archivo de tarjetas de crédito. I am in charge of the credit cards. Ni me hable tarjetas de qué. Credit card reports. Credit card files. Okay. I am in charge of the credit cards files. I'm in charge of credit card files. Yeah. Esas son cositas que usted hace, ¿verdad? Pero como mensajero, ¿qué es lo que? Esas son sus funciones, sus ocupaciones, sus funciones. ¿Qué es lo que hace? Por ejemplo, yo soy un teacher y yo, ya son las 9:30. Yo soy un teacher, I am a teacher, y mi ocupación es teach English. Esa es mi ocupación, teach English. Uh-huh. Right? Y así vamos con los demás. Okay. Sí, entonces lo que yo de ahí voy a investigar qué es lo que hago, que es llevar documentos. Ajá. Y
así, ¿verdad? Llevar documentos. Archivar otros archivos, okay. Expedientes, perdón. File reports, for example. Uh-huh. Y así va a ir usted. Investigue cómo se dice y lo vamos a ver. Eso no lo vamos a ver solo mañana, sino que lo vamos a seguir viendo durante el módulo. Uh-huh. Okay. Ok. Ok. Perfecto, you, Nelson. You're welcome. Lo dejo porque ya le quitamos un minuto a Jennifer. Sí, ¿verdad? Sí, lo entiendo. Bye. Ok, hi, Jennifer. Bye, Nelson. Hello, teacher. Have a beautiful night. Hi. Hello, teacher. Hi, Jennifer. Do you have any questions about the class, about the platform? ¿Alguna pregunta que usted tenga? Prácticamente yo le ayudé que necesites una pronunciación. Una pronunciación. Todos, no solo usted, no se preocupe, todos. Okay. Bye. Pero usted, ahorita ya le escuché su voz y usted habla fuerte. En la clase usted me habla bien, suavecito. El problema es que, bueno, hoy intenté con la computadora conectarme en la computadora y parece que el audio no le sirve mucho a la compu. Ah, por eso es. No, entonces mejor conéctese al ¿está en un celular o en tablet? No, celular. Ah, pero el celular va chiquito todo, ¿verdad? Sí. Ese es el problema. Ajá, sí. Bueno, vamos a tratar y si se puede ahí grite, porque la computadora le sale más cómodo porque tiene la vista completa de la clase, ¿verdad? Sí. Ahora bien, Jennifer, ¿qué podemos hacer para pronunciación y pequeños trucos que usted va a seguir practicando hoy, mañana y en el próximo año que usted va a seguir aprendiendo inglés, no solamente en este módulo? ¿Qué vamos a hacer? Por ejemplo, podemos utilizar otros recursos. Podemos utilizar el internet, buscar letras de canciones fáciles en inglés. No vamos a utilizar, por ejemplo, rap o hip hop. Eso no, ¿verdad? Porque no nos va a servir. Primero, porque no tenemos ahorita el nivel de inglés que necesitamos para eso. Segundo, porque muchas veces ese tipo de géneros musicales tienen otras palabras que son como aquí en El Salvador, que nos inventamos nuestras propias palabras, ¿verdad? Como bayunco, como así, palabras así, que ellos también tienen inglés, obviamente, porque es un idioma, ¿verdad? Tienen inglés y nosotros no las entendemos y nos van a confundir más. Entonces buscamos canciones pequeñas, por ejemplo, puede buscarse, lo voy a escribir aquí, canciones que son lentas. Voy a dejar esta. Uy, ¿quién se me conectó? Elena. Ok. Esas son canciones lentas que usted puede practicar. ¿Puede ver el chat? Sí. Ok. Solo que se va a apagar la cámara un ratito. Ok. It's okay. ¿Qué tienes acá? You Are Beautiful by Jason Mraz. ¿Qué va a hacer usted? Usted busca la canción. La canción está en inglés, ¿verdad? Entonces, usted con la canción, lo que va a hacer es bien simple, Jennifer. Usted va a leer la canción, pero va a buscar la lírica de la canción, la letra de la canción. ¿Por qué? Porque lo que queremos nosotros ahorita no solamente es aprender vocabulario. Con la canción tal vez no entienda todo. Por ejemplo, usted ahorita entiende que dice you are. ¿Ah? Ya sabe que you are. Beautiful también, porque ayer la vimos, ¿entiendes? You are beautiful, ¿verdad? Usted entiende eso. ¿Qué vamos a trabajar? Cuando usted vea la canción, la va a escuchar y va a ir leyendo la letra. Al principio solo la leemos. ¿Por qué? Porque nosotros queremos conectar la letra, las palabras que estamos viendo, que estamos leyendo, con lo que estamos escuchando. Esta canción es súper lenta. Pero la primera vez usted va a sentir como que si es Eminem el que está cantando, el rapero. Usted va a decir, uy, ¿qué pasó aquí? ¿Verdad? Pero la canción es súper, súper lenta. Usted la va a escuchar o la escucha la primera vez, no la canta. La segunda vez la escucha. Cuando ya usted se sienta lista, empiece a repetir lo que escucha siempre leyéndolo. Así usted va a ir asociando la pronunciación con las lecturas, con lo que usted está diciendo. Y va a ir, se dice beautiful, no beautiful. Se dice you are, no you are, right? Usted va a ir asociando. Y eso lo puede ir haciendo con muchas canciones, ¿verdad? Que son bastante lentas y que usted va a decir, esta,
Esta canción sí la entiendo, esta no la entiendo, esta sí es buena, esta no es buena. Que usted vaya, que usted sienta que no son rápidas, ¿verdad? Que así vamos a ir mejorando como para ir soltando la lengua. No vamos a aprender inglés, vamos a ir soltando la lengua, ¿verdad? Para que no, porque ahorita estamos como que I am in, ¿verdad? Bien, como robóticos. Cuando nosotros hacemos esta práctica de pronunciación todos los días, y usted por lo menos cante, la van a escuchar ahí sus compañeros de trabajo en la casa, dice, uy, qué loco, cómo está cantando. Usted no le importa, porque usted lo que quiere es, como decimos en salvadoreño, soltar la lengua, ¿verdad? Para ir pronunciando un poco mejor cada día, ¿verdad? Sí. Y la pena no se le va a quitar todavía, así que no se aflige. La pena no se le va a quitar. A mí se me quitó la pena a los 2 años. Entonces, no se preocupe. Pero luego sí. Es como que, ya me equivoqué, ni modo, hay que seguir, ¿verdad? Y usted sigue hablando y se va a ir equivocando, pero va a seguir aprendiendo, que es lo bueno. Porque si usted se equivoca, me da el chance a mí de decirle, ah, no, así no es, es así. Y usted ya va a decir, ah, ok. Usted ya lo va a ir haciendo el cambio del error. Después usted solita se va a corregir y dice, uy, así no es, era así. Cuando usted se empieza a corregir es porque ya va entendiendo más el idioma. ¿Ok? No, sí. Entonces, esa es una canción que le voy a dejar. Déjeme recordarme de otra. Me voy a recordar de otra y se la voy a enviar al WhatsApp. ¿Ok? Ah, está bien. Bye. Sí, sí. Se la voy a enviar al WhatsApp. ¿Cómo está usted en WhatsApp? Porque ya no la... Jennifer. Uh-huh. Así está como Jennifer en el grupo. Sí. Pero es que como no los tengo guardados, solo me aparece Davis, Eni, Franco, Melanie, Princesa, Liliana, Francisca, es mi pastor. No, no me aparece usted. ¿Cuál es su número? 7857 45 4586. Ah, ya lo encontré. Bueno, voy a agregar a mis cuentas, que no los he agregado. Entonces vamos a poner Jennifer López. Yo me acordé de la Jennifer López cuando escuché su nombre. Jennifer, ahí la guardé y ahí le voy a mandar a usted directamente otras canciones por YouTube para que usted vaya viendo de un solo la letra y la vaya practicando. Ahí siempre usted con todo. ¿Alguna otra pregunta? Quiero ver. Nada más, decirle que mañana voy a también a hacer lo del diálogo porque no lo puedo hacer. No lo hizo. Sí, y no. En este caso lo que puede hacer, por ejemplo, puede ir adelantando con las tareas de las tareas que ya están programadas, las 5 tareas, esas sí, siempre hágalas, no se atrasen esas, y las otras las podemos ir trabajando día con día, eso no hay ningún problema, ¿ok? Sí, ok. Perfecto, Jennifer, mucho gusto, entonces, cualquier otra cosa ya sabe por WhatsApp, si no le contesto inmediatamente, téngame un poquitín de paciencia y lo contesto apenas tenga tiempo, ¿ok? Está bien, teacher. Gracias. Okay. Thank you. You're welcome. Have a beautiful night.
Hello, Josué. Hello, teacher. Tell me, hi. You're sleepy. Do you have any questions? ¿Alguna pregunta? Sobre clases, sobre plataforma. La plataforma, estoy viendo que me parece Juan José. En la plataforma, aún todo. Es que sí, fíjese que hoy en la mañana me contestó la administradora principal y ella me estaba comentando que, bueno, ya recibieron todas las notificaciones que les envié ayer de usted, de Claudia y los que hacían falta en la plataforma. Y me decían que van a estar trabajando en eso, pero como están matriculando a otros grupos, se han atrasado, ¿verdad? Yo aquí, usted veo que se pone Juan Josué, yo en la lista ya le puse Juan Josué y espero que se lo cambien para que el diploma le salga como debe, como debe ser, ¿verdad? Pero ya lo solicité, palabra de Boy Scout, ya lo solicité. Está, ok. Sí. Ahorita es, ya subí la tarea de ayer. Eso, perfecto. Estaba haciendo la contractura negativa, tengo una duda. ¿Es correcto, you, cómo sería el you para contractuar el are not? Para hacer la forma contractada. Pero de are not. De are not sería aren't. Por ejemplo, así, déjeme compartirle mi pantalla. Ve mi pantalla. Ve mi pantalla, sí, ¿verdad? Usted tiene you are, entonces you are not. Esa es la forma completa, the full form. And then you want to contract this. Ven, este color no me gusta. Tiene you aren't, ese es un apóstrofe. Or, y puede ser your. You're not. No. Recuérdese que la forma negativa contractada tiene dos opciones. Right? You are not, you aren't, you're not. ¿Verdad? Y vamos a ser bien cuidadosos en esta pronunciación porque la E no se pronuncia. Right? You aren't, aren't. Are not, are not. Are not, exactly. Aren't. Exactly. Aren't. You are not. You aren't. You aren't. Perfecto, Juan José. You aren't. Porque muchos decimos, ah, you aren't, pero no es you aren't. No, así no le va a entender un americano. Porque cuando usted dice you are, no pronuncia la E, ¿verdad? You are. No dice you are. Usted dice you are. Entonces, acá vamos a hacer lo mismo. You aren't, you are not. Ok. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta, José? De la plataforma, del no, módulo, ¿todo bien? ¿Del WhatsApp? ¿Ya está en el grupo de WhatsApp? Bien dinámico. Sí, ya estoy en el WhatsApp. Sí, no es que yo no lo pueda dejar todo, dormir, todo no bien. Se preocupe. Ahí solo adaptarse a la plataforma. Adaptarse a la plataforma, correcto, a la hora también. A la hora, a la plataforma y ahí vamos, ¿verdad? Pero si se adapta a la hora, ya no habrá ningún problema. Ok, José. Entonces, ya sabes, si tiene alguna pregunta en el WhatsApp, sin ningún problema, lo único que a veces me puedo tardar en escribirles, en contestarles, pero me tiene paciencia y yo le contesto. Ok, cualquier pregunta sobre el que no entiende, como por ejemplo ahorita, mire, es esto o el otro, ¿verdad? Yo a veces le voy a hacer preguntas, ya lo hizo, cómo lo hizo, para ver si de verdad lo está haciendo. Y no darle como así de un solo la respuesta, ¿verdad? Sino que como indagar un poquito más para que usted vaya aprendiendo un poquito también. ¿Ok? De acuerdo. Ok, perfecto, José. Entonces, un gusto. Nos vemos mañana a las 8 en punto también. Igual. Ok, igualmente. Pase buen día. Buenas noches. Buenas noches. Bye, bye. Bye. Bye, José.